Hay que descansar. Es muy saludable salir a ejercitarse a esta montaña. El aire que se respira es puro. No entiendo por qué la gente prefiere otros lugares. Es porque no cualquiera sube hasta aquí. Es muy empinado. ¿Lo olvidas? Entonces, ¿dónde están las ganas de tener un cuerpo saludable? Pero no todos están locos como nosotros. Eso sí, esta montaña es muy rica, no solo por el ambiente, sino porque aquí se encuentra el tesoro más grande que sacaría de pobre al país entero. No exageres, ¿hablas del tesoro maldito? Tonterías que la gente inventa. No, está maldito. Hemos venido aquí por mucho tiempo y nada raro ha pasado. Sea como sea, no se puede tocar. Además, nadie sabe dónde se encuentra. Está en un lugar de esta montaña. Y un día tú y yo lo encontraremos y sacaremos de ahí esa riqueza. Imagínate, lujos, carros del año, mujeres, todo lo que uno desee. Solo hay que descubrir esa mina. Es una idea muy loca. Pero es fantástica. Hagámoslo. ¿Escuchaste eso? ¡Oh! Villa de Pinalejo, 2018. Jay, ¿y cómo va todo? Como siempre, tratando de sobrevivir en este país. ¿Y cómo está tu mamá? Igual, no mejora. Siento mucho lo que pasa con Doña Blanquita. Lo sé. Yo igual. A veces me pregunto, ¿por qué tuve que nacer en un país sin oportunidades? Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero vivimos en un país rico. ¿Rico, Eddie? ¿Eso crees? Dame un ejemplo de riqueza. Esa montaña. ¿Esa montaña? ¿Qué riquezas pueden haber ahí? Por Dios, Jay. ¿Qué no ves? Es una montaña muy verde. Amigo, observa el paisaje. ¿Qué no te das cuenta? Hay vida en ella. Y aunque no lo creas, contiene un gran mineral. O al menos es lo que mi abuelo decía. Si así fuese, ya lo hubiesen explotado. Ya lo hicieron una vez. La gente asegura que hay una mina abandonada en el lugar. Mi abuelo me contaba de ella. La mina del Malanova. Cuenta la leyenda que allá por el año 1600, un magnate español vino a explotar una mina en la montaña. Con la ayuda de sus esclavos, fue a España a traer más equipo y a unos amigos a que conocieran su hallazgo. En ese viaje venían su esposa y sus dos hijos. Ese día llegaron hasta el lugar donde se encontraba la mina para mostrarle las riquezas que contenía. Y pasó algo inesperado. Mi amor, ¿qué os parece este lugar? Cariño, este lugar está impresionante. Pero lo más importante es estar juntos en familia. ¿Sabes que donde quiera que vayáis, yo iré contigo? ¿Sabes que amo verte feliz? Niños, dejad de jugar. En aquel entonces la mina se llamaba Buena Nueva, pero eso iba a cambiar muy pronto, porque Buena Nueva iba a caer. Es impresionante, ¿no?
cariño, tened cuidado. Hay hombres salvajes ahí adentro. Fernando, acompañadla. Sí, señor. Hoy sí, me voy a ganar el respeto del rey. Así como Colón. Hoy sí creerán en mí. Pero si tú has tenido mucho éxito. Pero ya sabéis cómo es el viejo. Nada lo impresiona. Tiene que ser algo impresionante como esto. Ni Dios ni los ángeles van a impedir mi excavación. Es más, con esta riqueza, hasta los ángeles del cielo serán mis esclavos. El magnate quiso subestimar el poder de Dios. El esclavo que estaba en la entrada de la mina fue el único que sobrevivió y corrió asustado, gritando por todo el camino: Malanova, Malanova. El esclavo quería dar a entender que habían malas noticias, y por decir mala nueva, dijo Malanova. Desde entonces ese lugar se llama así. Y dice la gente que nadie puede tocar el tesoro que ahí se encuentra. Tonterías, amigo. He escuchado de muchos que han querido sacarlo, pero no lo han logrado. Porque dicen que algunos no encuentran la mina. Otros saben dónde está el lugar, pero no tienen el valor de entrar. Yo he escuchado de varias personas que la conocen. Y más o menos oí de un señor que tuvo una experiencia en ese lugar y la conoce perfectamente. ¿Y si vamos? ¿Si vamos dónde? Si vamos a explorar esa mina. Imagínate si halláramos el tesoro. Nuestra vida sería distinta. Mamá ya no tendría que lavar ajeno. Y uno estaría dándole mis fuerzas a esa empresa. No digamos tú, estudiarías y comprarías las medicinas de tu madre. Jay, qué buena idea. Solo es de proponérselo. ¿Qué dices? Buscamos más información, nos reunimos con otras personas y a buscar el tesoro. ¿De verdad no te le caíste a tu madre de pequeño? Estás loco. Eso es lejos. Además, es una montaña. Y a mí no me gusta andar en la montaña. No seas aguafiestas. Vamos, sería una gran aventura. No, Eddie. Esas cosas son más ficticias que reales. Me tengo que ir. Cuídate y no andes de loco por ahí. ¿Y cómo va todo, Ana? Como siempre, luchando con mi hijo. Usted sabe cómo son los jóvenes de ahora. ¿Y a usted? ¿Cómo le va con el suyo? Muy bien. Aunque lo he visto muy triste últimamente. Después de que su papá murió, nos cambió la vida. Gracias a Dios que me ha dado fuerzas para salir adelante. Así terminé de darle los estudios a mi hijo Eddie. Él dice que desearía tener dinero para que yo viva más tranquila y no tenga que trabajar más.
Pero su hijo trabaja en una fábrica. Me imagino que le ayuda. Pues sí, él me ayuda con los gastos de la casa. Pero aún así no nos alcanza. Me preocupa cuando mi muchacho se case y yo ya no pueda trabajar. No se preocupe, doña Rosa. Usted confía en Dios. Él nunca deja a sus hijos. Con él siempre hay una salida. Así me dice mi hijo. Hola, amor. ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo te dejó salir tu mamá? ¿Pasa algo? Tengo algo muy importante que decirte. Ten, esto es para ti. ¿Recuerdas cuando el abuelo nos contaba la historia de Almalanova? ¿Cómo no acordarme, hijo? Mi padre me contaba esa historia desde que era pequeña. Quiero contarte que quiero ir a explorar ese lugar. Incluso entrar en la mina y pues sacar el tesoro que ahí se encuentra. Mucha gente asegura que ha visto la mina. ¿En serio, hijo? No, mi amor. Esas solo son historias. Pero aseguran que existe. Pero también aseguran que cosas raras pasan. Cosas escalofriantes. Es más, cuentan que muchos han desaparecido en ese lugar. Hijo, por Dios, las cosas que inventas. Mamá, estoy harto de lo mismo. Quiero darle sentido a mi vida. Estoy harto de darle mis pulmones a esa empresa. Harto de ganar un sueldo miserable que apenas nos alcanza para sobrevivir. Harto de ver a mi madre trabajar duro. Mamá, a mí me gustaría que tú descansaras y yo poder darte todo lo que tú necesitas. Sí, hijo, pero esto así es. Desde que tu padre murió, así nos ha tocado. Y ya no pienses esas cosas. ¿Qué tal si te pasa algo? No, hijo, eres lo único que me queda. No soportaría si te pierdo. Mamá, a mí no me va a pasar nada. Quiero buscarle opciones a la vida. Quiero ir a esa montaña y descubrir el secreto que esconde. Mala idea de ir al Malanova. No la apoyo, Eddie. Además, nadie ha podido sacar nada de ahí. Come, hijo, se te va a enfriar la comida. Lo sé, mamá. Yo nomás te comentaba. Quizá es una idea loca, pero quiero ir. Mamá, eres la mejor del mundo. Doy gracias a Dios por tenerte en mi vida. Te amo. También te amo, Eddie. Hijo, ¿y con quién irías al Malanova? Pues con Jay. Pero él no quiere ir. Él piensa igual que tú. También le diré a Ronnie. Está bien, estoy de acuerdo. Con una condición. Dime. Que te cuides y si ven cosas raras, se regresan, ¿ok? Sí, mi viejita. Así será. San Pedro Sula, Honduras.
¡No! 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 ¡Qué gusto me da verte! Jamás pensé que tú me vendrías a ayudar, Frank. Vi que estaban en serios problemas. No olvidaré lo que acabas de hacer por mí. ¡Robin! ¿Te encuentras bien? Sí, jefe. ¡Vámonos! Luego arreglaremos cuenta con esos que se corrieron. Vénganse. Vamos a celebrar. ¿Cuántos quisieran volver aquí? ¿Cuántos extrañan este lugar? Cuando cae la noche, solo pueden soñar volver a Honduras y con su familia poder disfrutar. Habemos más gente buena, corazón, que lo damos todo por el futuro de esta nación. Alguien me dijo, vivir aquí es una gran decepción. Le dije, este pedacito de tierra es una bendición. Hey Jay, ¿cómo estás? Te veo un poco desanimado. ¿Te pasa algo? Pues, problemas con Maddie. Ya sabes cómo son las mujeres. Sí, lo sé. Quiero decirte que ya me decidí a buscar el tesoro contigo. ¿En serio? ¿No es otra de tus bromitas? No es broma, Eddie. Es más, dime cómo hacemos para ir por ese tesoro. Ya saben qué hacer. Ya basta. Te doy 30 segundos para que desaparezcas de mi vista, o si no, te pego un plomazo.
El motivo de mi visita es para pedirles un consejo. Sí, muchacho, claro. ¿En qué podemos ayudarte? Mi amigo Jason y yo queremos sacar un tesoro. ¿Un tesoro? Parece una idea sacada de una película de piratas. Se trata de la mina del Malanova. La gente habla de la mina y dicen que en verdad existe. Nosotros queremos explorarla y sacar ese tesoro de ahí. Parece una idea muy rara. Sí, lo sé. Mamá dice lo mismo. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Ya que la gente dice que en ese lugar pasan cosas sobrenaturales porque está encantado. Y dicen que quien entra ahí jamás vuelve a salir. Eso está aún más raro y peligroso. Pero yo no creo en esas cosas. Quizá nadie lo ha podido sacar porque no encuentran la mina. Bien, muchacho. Si ustedes intentan hacerlo, solo quiero aconsejarles que si le encuentran y ven algo sobrenatural, mejor desistan. Creo que no pasa nada, pastor. Si tan solo sacáramos el oro de ahí, nuestra vida cambiaría. Ay, hijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Hazlos en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Joven, yo sé que la situación es difícil, pero confíen en Dios. No arriesguen su vida de esa manera. Yo creo que mi esposa tiene razón. Pero si deciden ir, tomen en cuenta mi consejo. Imagínate si sacáramos ese tesoro. Cumpliríamos nuestros sueños. Viviríamos como reyes. Solo piénsalo. Vaya, ustedes sí que piensan en grande. Solo que no lo toman en cuenta uno. Tú solo conduce y hazme el favor de callarte. Sí, está bien, como digas. Llévanos a Kimistán. Ah, pero les va a costar más la carrera. Tú solo llévanos. ¿Y a qué iremos a Kimistán? Pues, a dar un paseo. Kimistán, Santa Bárbara, Honduras. Toby, tenemos un trabajo que hacer. Hijo, quiero darte algo. ¿Qué quieres darme, mamá? Toma, estas son las llaves del carro de tu padre. Creo que es tiempo que tú lo uses. Ya que tú eres el único de mis hijos que ha quedado aquí conmigo, tu padre hubiese querido lo mismo. Solo te pediré que lo cuides. Esto es en serio, mamá. Esta es la mejor noticia. Sabes que siempre respeté que ese carro estuviese guardado por muchos años. Cuídalo y disfrútalo, hijo. Tu padre amaba ese vehículo. Lo sé, mamá. No sabes cómo extraño al viejo. Lo dejaré por aquí.
Mi padre siempre elegía este lugar. A propósito, ¿y tu padre cómo está? Mi padre tiene otro hogar. Se fue cuando mi madre más lo necesitaba. ¿Pero tienes comunicación con él? Él pasa llamándome, pero no le contesto. No lo considero mi padre, por las cosas que ha hecho. ¿Pero él fue responsable siempre? Eso sí. Nunca nos faltó nada. Pero sea como sea, es tu padre, Jay. No sabes cuánto daría por escuchar un regaño o un consejo de mi padre. Cuando los viejos se van para siempre, Jay, hacen mucha falta. Tu padre ha cometido errores como todo humano. Pero solo en aquel día daremos cuenta por ellos. Porque solo Dios puede juzgar. Pero, ¿qué me quieres decir? Que no le guarde rencor. No sirve de nada. Mi padre no fue tan cariñoso, pero fue un padre ejemplar. Y de un momento a otro, ya no estaba con nosotros. El tuyo aún está vivo. Don Miguel, mucho gusto. Soy Eddie, él es Jason. Mucho gusto, jóvenes. ¿Qué se les ofrece? Venimos a visitarlo por una razón. Queremos saber si usted conoce perfectamente la montaña del Malanova. Por ahí escuché un rumor que usted andaba por esos rumbos. Así es. He ido unas cuantas veces a buscar palmicha a ese lugar. Y cuéntenos, ¿ha visto la mina que existe en ese lugar? En la montaña hay muchas entradas de mina, pero solo una es la entrada principal donde está el tesoro. Y solo una vez he podido ver esa entrada. ¿Y por qué solo una vez? Sí, explíquenos, don Miguel. Una vez la vi, en un lugar. Sentí algo extraño. Y solo estuve en la entrada. Sentí un aire muy frío. Y otro día que fui, no la encontré. Es como que se haya movido del lugar. Quizá no fue al lugar donde la vio por primera vez. No, muchachos, ese lugar está maldito. ¿Y a todo esto para qué quieren esa información? Verá, don Miguel, queremos descubrir esa mina, entrar en ella y sacar el tesoro. Eso es imposible, muchachos. Yo los podría ayudar, pero no conozco el punto exacto donde se encuentra. Dicen algunas personas que la mina cambia de lugar. Hay muchas teorías de lo que allí pasa. ¿Lo ves, Eddie? Es una idea muy loca. Ya basta con tu negatividad, Jay. Está bien. Yo solo decía. Yo sé quién les puede ayudar. Don Cristóbal es un viejo que vive en la comunidad de Buenos Aires. ¿Y tú cómo lo sabes? He escuchado ahí de algunas personas que el viejo conoce el lugar como la palma de su mano. Incluso tuvo una experiencia que lo dejó casi loco. Aunque otros dicen que el viejo está así porque no tiene familia y está loco de estar solo. Pero bueno, creo que don Miguel tiene razón. Si van a ese lugar, necesitan ir armados. Pero nosotros no tenemos armas, don Miguel. Bueno, acompáñenme. Estas preciosuras les pueden ayudar. Las tengo guardadas porque soy fanático de las armas de juego. La montaña es peligrosa. Hay que andar armados. Muchachos, vengan acá. El jefe nos dará instrucciones. Bien, muchachos, la cosa está así. Tengo dos clientes a los que les hago carrera todos los días. Los he escuchado hablar del tesoro del Malanova. Los tipos quieren sacar el tesoro. ¿Qué? Pero jefe, la gente dice que nadie ha podido entrar ahí. Quien entra a la mina desaparece. Me importa un comino lo que la gente dice. Nosotros nos pegaremos detrás de esos menes el día que vayan al Malanova. El plan es este.
Esperaremos que ellos entren a la mina, después entramos nosotros. Quiero saber con qué contamos. Ya saben, nadie se raja. Y el que se raje, se muere. Mucho gusto, señor. Soy Eddie, él es Jason. Mucho gusto. ¿A qué debo la visita? Si pocas veces alguien me visita. Venimos a hacerle unas preguntas sobre la mina del Malanova. ¿Y para qué quieren saber de ese lugar, jóvenes? No deberían ni de mencionarlo. Queremos sacar el tesoro de la mina. ¿Sacar el tesoro de esa mina? ¿Quién les ha dicho que hay un tipo de tesoro en esa mina? La gente en el pueblo habla de eso. La gente cuenta historias. Algunas son ciertas y otras no. Pero sí he visto esa mina, al menos desde afuera. Pero, ¿para qué quieren entrar ahí? Si ese lugar es de muerte, ni deberían de intentar ir a ese lugar. Mire, don Cristóbal, venimos a que nos hiciera el favor de decirnos dónde queda la mina. ¿Dónde está el punto exacto de la entrada? No hay un punto exacto. Una vez estuve en la entrada de la mina, hace unos años. Vi algo terrorífico. Era una noche perfecta, de luna llena. Iba lleno de avaricia, con el sueño de encontrar el tesoro. ¿Quién eres? Cuando lo vi. Por favor, no me mates. Solamente ando de cacería. Observen esta cicatriz. Me la hice ese día. Jamás volveré a intentar entrar a esa mina. ¿Qué fue lo que vio? Algo que ustedes no deberían ver. No vayan a ese lugar. Ese lugar es maldito. Muchachos, no lo hagan. No podrán volver si entran. Jay. Jay, este viejo está loco. No va a ayudarnos. Creo que deberíamos irnos. Pero ya viste. El viejo tiene una cicatriz en la cara. Quizás tenga razón. El viejo está loco. Puede estar inventando todo eso. La gente dice que el viejo en verdad conoce. La gente inventa cualquier tipo de cosas. Vámonos. Voy a ayudarles. Voy a enseñarles el lugar. Aunque por muchos años pensé que nunca más iba a volver a ese lugar. ¿Eso quiere decir que irá con nosotros? Sí, voy a acompañarlos. Eso sí me gusta, Eddie. Solo les mostraré dónde está. Yo no entraré. Para hallar el lugar de la mina, necesitamos ir a acampar al filo de la montaña. Una noche de luna llena y llegar a la mina por la mañana. Solo así la encontrarán. Y se tendrán que ir por el lado de correderos. ¿No te dije que desaparecieras de mi vista? ¿O vienes por otra golpiza? Pues inténtalo para ver si esta vez puedo levantarme. ¿Sabes qué? Ahorita no estoy de humor. Yo que tú no haría eso. Muchachos. ¿Y a ustedes qué les pasa? Soy su jefe. Lo siento, pero ya no. Eres muy egoísta. Todo lo quieres para ti. Las cosas han cambiado, men. Son unos malagradecidos. Ya a ustedes les enseñé el business. Sí, sí, bla, bla, bla. Yo haría que los muchachos te golpearan como lo hiciste conmigo. Pero ¿sabes qué? Eso es de cobardes. ¿Qué te parece si hacemos algo más de honor? Una pelea entre tú y yo. El que gane se queda como jefe. ¿Qué dicen, muchachos? Sí, está bien, excelente. ¿Sabes qué? No perdamos más tiempo. No.
¿Estás seguro que quieres tomar el lugar de ese tipo? ¿Cómo se llama? Raúl. Sí, ese man. ¿Que no ves la golpiza que me dio? Por poco y me mata. Si quieres, programamos un ataque. Juntamos a la gente y le damos plomo. Sé que ustedes pueden ayudarme, pero no es eso lo que quiero. Quiero tomar su lugar y matarlo con mis propias manos. Pero antes pondré a su gente en su contra. ¿Y crees que ellos van a ponerse en contra de él? Amigo, tú sí que tienes una gran imaginación, ¿eh? ¿Aparte de hacer que trabajen para ti? Es más, allá viene su mano derecha como me lo prometió Bala Loca. Robin, Barbas y los demás, prepárense. Porque si estos tipos quieren guerra, hay que repartirles plomo. ¡Ey! Tranquilos. Vienen a negociar. Jefe, usted solo dé la orden. Total, ya rato no nos divertimos. Déjenlos negociar. Frank, quiero pedirte una disculpa por el golpe que te di. Sabes que recibía órdenes. Lo sé. Venimos a ver qué puedes ofrecer. Pues como ves, aquí hay mucho que ofrecer. Robin. Bien, yo ya no estoy de acuerdo con las cosas que Raúl hace. Un día de estos mató a nuestro único proveedor. Es más, se le ha metido algo estúpido en la cabeza de seguir a un par de idiotas a una montaña, donde supuestamente hay un tesoro. Es una mina llamada Malanova, donde dicen que existe un tesoro que tiene la capacidad de sacar al país entero de la pobreza. Imagínense todas las riquezas en nuestras manos. Raúl no es tan tonto, pero ¿por qué no ir al lugar y ya? Porque Raúl no conoce el lugar y dejará que esos muchachos lo guíen. Y estando en la mina, los matará. Y si existe el tesoro, será suyo. Perdón que interfiera, pero si en esa montaña hay una riqueza, ¿por qué no ir? Simplemente, están hablando de un tesoro. Dicen que nadie ha entrado jamás a la mina. Y el que entra jamás ha podido salir. Eso es lo que dicen por esos lados. He escuchado historias de ese lugar. Bien. Te daré la oportunidad de trabajar conmigo. Por lo que me cuentan, yo tengo más que darles. Está bien, me parece perfecto. Voy a ayudarte, con la condición de no tener ningún vínculo con ustedes. Y así pondré a todos en contra de Raúl. Perfecto. ¿Y tú, Bala Loca? Tú sabes que yo estoy contigo. Bien, Toru. Prepárate porque un día de estos caerá Raúl. Excelente. Todo listo. Vámonos. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué tú, teniendo un socio como el Escorpión, quisiste ser parte de la organización de Raúl? Yo no quise estar en su organización por trabajar con él.
Solo quería entrar y quebrarlo, estando adentro. Pero no soporté la golpiza que me dieron. ¿Pero por qué no decirnos? Si nosotros estamos contigo. El problema es solo conmigo. Y quise solucionarlo solo. ¿Recuerdas el proveedor que mató? ¿El que mencionó el tipo que es su mano derecha? Sí. Él era mi tío. Raúl lo mató para robarle la mercancía. Porque supuestamente ya tenía otro proveedor. Quiero vengar a mi tío, amigo. Pero no quiero que nadie interfiera. Solo iremos Toru y yo. Entiendo, amigo, pero si necesitas algo, solo avísanos. Sé que quieres resolver esto solo, pero si me necesitas, todo mi grupo está para ayudarte. Lo sé, amigo. Robin, vámonos. Barbas. Muchachos, seguiremos los planes de este idiota. El plan de ir a la mina tras esos niñitos aventureros no lo hago por dinero. Lo haremos por divagarnos un poco. Al final ese tesoro será nuestro. Y lo compartiremos entre todos nosotros. Los planes siguen igual. Pero su jefe ahora soy yo. Hermanito, ¿no te parece que esa es la idea más tonta que te ha ocurrido a ti y a tu amigo? Y además, él no me cae muy bien. Tal vez tengas razón. Pero, ¿y qué tal si ese lugar existe? Y más aún, imagínate, si logramos entrar a esa mina y podemos sacar ese tesoro. Además, nada perdemos con ir. Y yo necesito divagarme un poco, despejar mi mente. Pero te cuidas, Jason. Recordá que mamá está muy enferma. No soportaría si te pasa algo. Ya, relájate. No me pasará nada. Dramática que eres. Mamá, me tengo que ir. Hijo, ese lugar es peligroso. Sí, mamá, tranquila, no pasará nada. Tú te pondrás bien, ya verás. Está bien. Dile a Eddie que maneje despacio. Sí, mamá, tengo que irme. Te amo. Adiós, dramática. Si le pasa algo a mi hermanito, será tu culpa. Tranquila, Saraí. Humor el suyo. No, es que ¿a quién se le ocurre semejante estupidez? ¿Ir a buscar algo en la montaña?
que solo existen las historias que la gente cuenta. Entonces llegó el momento de cambiar la historia. Jay, ¿qué pasa con tu hermana? ¿Siempre es así? Sí, siempre es así. Ya veo por qué no tiene esposo. Listo, ahí me lo cuidarán. Ahí vienen. Jay, ¿te vas a molestar las uñas aquí, señorita? Muchachos, les voy a dar un consejo. En el monte no se bromea. Viejo loco. Don Cristóbal tiene razón. La montaña es muy misteriosa. Jefe. Ya entraron. Así es, pueden avanzar. Entendido. Muchachos, a caminar. Ahora sí, maldito, te voy a ir con toda tu manada. Y le dije al coyote que no disparara. Sigamos. ¡Esta porquería! ¡Dios mío! ¿Qué hicieron? Quitarnos un peligro de encima, don Miguel. Era su vida o la nuestra. Si quiere, me adelanto y le meto plomo a todos esos vatos. No. Ya habrá tiempo para cobrarle a esos imbéciles.
¡Algo le pasa al tiburón! ¡Jefe! ¡Algo se llevó el tiburón! Les dije que esta montaña era misteriosa. Así que avancemos rápido. Mari, no vayamos. Además está anocheciendo. ¿Cómo? Claro que tenemos que ir. Esto no se va a quedar así. Tenemos que vengar la muerte de nuestro jefe, Raúl. Ahí están esos malnacidos. Sí. ¡Apúrate! ¡Que te apures! ¡Ay! ¡Ay! Creo que me doblé el tobillo por tu culpa. ¿Puedes levantarte? Don Cristóbal, es usted. Disculpe. Nos encontramos en la montaña del Malanova y ando con mi amigo Jay. Baja eso. Nuestro amigo Jay es tímido para las cámaras. Observen el paisaje, amigos. Baja a dañar eso. Recuerda, es de Ronnie. Ni siquiera sabe que la tomé prestada. ¿Y cómo llegaremos donde están ellos? Yo conozco el camino y fijo acamparán en el filo de la montaña. Vamos, te ayudaré. ¡Vamos! Thank you.
¿Por qué ustedes no andan machete? Ni mochila. ¿Solo armas? A mí se me olvidó el machete. Pero las armas son muy importantes para andar muy seguro. Sí que lo son. Yo igual solo necesito este rifle. Nunca he acostumbrado a andar esas cosas en la montaña. ¿Pero por qué? Porque ella nos da alimento, hasta refugio. Si caminamos más adelante, hay unas cuevas donde podemos pasar la noche. Ustedes son los que saben. Por cierto, don Cristóbal, la carne de este conejo sí que está deliciosa. Mañana será un gran día. Siento un frío extraño. Yo también. Espera aquí. ¿Quién haría esto? Fue mientras dormíamos. ¡La pantera! ¡Corramos! ¿A dónde se fue? Espérate. No deberías de entrar ahí. La montaña se la llevó a otra dimensión. Y no creo que vuelva. Sigamos. Solo somos nosotros dos ahora.
Creo que es acá, muchachos. Pero ¿y por qué no hay nada? Si se supone que debería estar aquí. ¿Cómo de que no está por aquí? Pero seguro que era aquí. Claro, don Miguel, aquí es. Este es un lugar que jamás olvidaría. ¡Maldición! ¡Voy a matar a este viejo! ¡Cálmate, Eddie! Sí, Eddie, cálmate. ¿Qué estará pasando? Si quieren regresarse, háganlo. Buscaré por mi cuenta. Olvídalo, amigo. Esto fue una locura. Tenga, don Miguel. No la necesito. ¿Irás por ahí sin armas? Regresémonos, Eddie. Quizá todo lo que cuentan de este lugar es una mentira. Regresen ustedes. Lleva. El imbécil se separó del grupo. Creo que el viejo los engañó. Ya es inútil seguir en este lugar. Tenemos que seguir al idiota que se fue solo. Sé que no se dará por vencido hasta encontrar la mina. No es buena idea. Sabes que hemos perdido todo nuestro equipo. Tenemos que seguir hasta encontrar ese tesoro. ¿No creen que deberíamos de esperar a Eddie? Pienso que no es bueno que ande solo en la montaña. Regresemos a buscarlo. Don Cristóbal, don Miguel, iremos a buscar a Eddie. Entonces ahí nos alcanzan. Solo que regresen por el mismo camino. Don Miguel, creo que yo tampoco necesitaré más esto. Igual yo, don Miguel. Gracias. Vamos a buscarlo. Recuerden, regresen por el mismo camino. Tenemos que regresarnos. Mire, jefe, mire.
No te muevas. ¿Y tú quién eres? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Quién eres tú? Yo soy Eddie, pero ya dime. ¿Tú quién eres? Soy Andrea. Deberías de tener cuidado andar solo por aquí. Es muy peligroso. Mira quién lo dice. Además, tú eres mujer. ¿No se supone que deberías de estar en tu casa, ayudando a tu madre con los quehaceres del hogar? Pues, ¿cómo ves yo aquí, en medio de esta montaña? Conversando con un niñito explorador, perdido, que se escapó de las nahuas de su madre. Soy de la ciudad de San Pedro Sula, y tengo familia en la comunidad de Correderos. Y uno de mis pasatiempos favoritos es salir a cazar venados. Me lo enseñó mi padre de pequeña. ¿Y tú qué haces por aquí? Busco la mina del Malanova. ¿En serio? ¿Cómo para qué? ¿O qué? El idiota encontró compañía. Y muy sexy, por cierto. Pienso entrar en ella, explorarla. Venía con dos de mis amigos y dos guías. Pero ellos se regresaron. Andas con suerte. Sé mucho de esa mina. Cambia de lugar mágicamente. Sé dónde encontrarla. Entonces llévame a ella. Mejor dicho, llévanos. Ronnie, Jason, se regresaron. Esos dos no se habían regresado. Veníamos a buscarte, pero veo que encontraste una hermosa compañía. Que si escuché bien, ella va a llevarnos a la mina. Entonces, andando. ¿Qué? ¿Qué esperan? Vámonos. Vamos tras ellos. Lo que buscan está por allá. ¿Lo ves? Esa es la entrada a la mina. Lo sabía. Ahí está la entrada de la famosa mina. Un consejo. No entren. Nadie ha logrado salir con vida de ahí. Son puras historias. ¿Tú no vendrás? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? No lo sé. Estaba distraído. Yo igual. ¿Y la chica dónde está? Avancemos, estamos cerca.
¿Es aquí? Sí. Buena nueva. Yo no sé ustedes, pero siento algo extraño. Hay que entrar. Vamos, entraron. Fíjense bien dónde caminan. Esta mina es antigua. Puede haber trampas. ¡Qué demonios! Tranquilos. Solo fue el rótulo. Eddie, ¿seguiremos? Claro. Estamos aquí. ¿Qué rayos pasa con los focos? No lo sé. ¿Qué diablos pasa? ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hey! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Ayuda! ¿Alguien puede oírnos? Byron, prepárate, iremos a la montaña del Malanova. ¿Y eso? ¿Recuerdas cuando fuimos y estuvimos en la entrada de la mina? Claro que recuerdo. Lo que no recuerdo es el camino. ¿Cómo para qué o qué iremos a ese lugar? Mira, un amigo me contó que unos tipos van hacia la montaña y tratarán de entrar a la mina. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Piénsalo, si ellos entran... ¿Por qué nosotros no? Estás loco. Yo ahí no entro. Además, dicen que hay un enorme tesoro. ¿Cómo? Un enorme tesoro. Alistemos las cosas. No se puede hacer nada. Busquen sus teléfonos celulares. No encienden. Sí. El mío tampoco enciende. Ni mi lámpara. Ni siquiera mi cámara. Ya funcionan. ¿Qué diablos es eso? Vamos. Tenemos que salir de aquí. Pensé que aquí no entraban personas.
¿Hacia dónde se fue? ¡Está atrás de ti! ¡Corran! ¡Corre, Ronnie! ¿Qué diablos es eso? Este lugar sí que es extraño. ¡Dinamita! ¡Corran! ¡Oh! Amigo, ayúdame. Me lastimé una pierna. Ven. Te ayudaré. Ya no lo veo. Creo que ya no nos sigue. Lo perdimos. Quizá la explosión lo alcanzó. Maldición. Aquí no hay salida. Siéntate, amigo. Descansaremos aquí. Ronnie no puede seguir. Ronnie, te amarraré mi camisa. Ah, me duele mucho. ¡Ay! Tranquilo, amigo. Te pondrá bien. Tenemos que encontrar una salida. Si esos tipos andan ahí, es por algo. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nosotras los seguimos a ustedes. Pero algo nos durmió en el camino. Y aparecimos aquí. A propósito, maldito. Tú mataste a Raúl. Ya era necesario matar a ese imbécil. Desátame para romperte la cara, imbécil. Uy. ¿Pero qué tenemos aquí? Te recuerdo que no estás en posición de pedirme nada. Además, créeme que este lugar no tiene salida. Y si la tiene, hay que buscarla. Y bueno, fue bueno verlas. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ayúdanos! Mari, ya olvídalo, amiga. Lo necesitamos. Les ayudaré, pero no intenten nada. Estaba completamente seguro de que este era el camino. ¿En serio? No me digas que estamos perdidos. No del todo. Creo que está del otro lado. Aquí los lugares se parecen. Debes memorizar mejor los lugares. Al menos yo recuerdo algo. Tenemos que correr. ¡No! ¡Espérenme! ¡No me dejen sola! ¡No! ¡No me dejen aquí! ¡Por favor, no! Vámonos. ¡Dylan! 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 ¡Amigo! ¡Dylan!
¿Y ustedes quién diablos son? Por fin nos vemos las caras. ¿Cómo es posible? ¿Más personas en este lugar? Baja esa pistola, idiota. ¿Qué sentiste haber matado a mi amigo el coyote? ¿Qué sentiste haberte manchado las manos de sangre? ¿Qué? ¿A tu amigo el coyote? ¿Fuiste tú quien le disparó? ¿O fue él? O mejor, los tres al mismo tiempo. ¿Sabes? No importa. Ya solo soy yo y esta chica arrogante. Tu amigo nos disparó. Pero, ¿qué hacían ustedes en la montaña? La misma ambición de ustedes. Decidimos seguirlos. Y bien, fue un placer conocerlos. Cálmense ya. Todos corremos peligro. ¡Suéltame, idiota! Él tiene razón, idiota. Deberíamos de buscarnos salida. Dylan, Dylan, amigo, despierta. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos amarrados? No lo sé. Pero debemos de soltarnos. ¿Pero cómo? Es inútil. ¿Y tú quién eres? Me llamo Richard. También fui arrastrado aquí, con mi amigo. ¿Y él dónde está? No lo sé. Solo a mí me ataron a este árbol. Tienes que dejar a tu amigo. Vamos muy lento por él. ¿Estás demente? ¿Y qué harán cuando una de esas cosas los persiga para volarles la cabeza? Todos saldremos de este lugar. ¡Wow! Miren eso. Era verdad lo que decían de este lugar. Mira cuánto oro hay aquí. Tenías razón, amigo. ¿Cuántos años tendrá de estar en este lugar? La verdad que nunca pensé que hubiera tanto oro. Tenemos que buscar la manera de acabar con esas cosas. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronnie! Vamos, te ayudaré. Oye, Jason. No veo a Jason. ¿Dónde está Jay? No sé, venía atrás de nosotros. No voy a dejar a mi amigo.
¡Maldición, Jay! Deja de gritar o esas cosas vendrán por nosotros. Jason es mi amigo y no voy a dejarlo. Aquí hay salida. Ya no puedo más, Eddie. Vamos, tienes que intentarlo. Déjame aquí. Vamos, vamos, amigo, tú puedes. Avanza. Vamos, amigo, tú puedes. Déjalo, Eddie, es inútil. Déjame aquí. Se cayó tu cámara. Quiero que sepas que fue decisión mía venir a este lugar. No vayas a culparte, amigo. Tienes que avanzar, vamos. Es inútil, me duele la pierna, ya no puedo más. No voy a dejarte. Es inútil, váyanse. ¡No! Eddie, vámonos. Tenemos que irnos. Padre, su palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sé que tú cuidarás de mi hijo. Vamos, hijo, levántate. ¿Puedes caminar? No fue mi intención abandonarte, hijo. Las cosas entre tu madre y yo hace años que no funcionaban. Siento mucho que esté enferma. Vamos, campeón, sal de aquí. ¿Ese Jay? ¿Sabes quién te amarró al árbol? Solo sé que no era humano. ¿Entonces qué era? ¡Corran!
¡Maldición! Aquí hay agua. Veremos qué hay del otro lado. Tenemos que regresar. Aquí no hay salida. Maldición. Tenemos que caminar más rápido. ¿Qué diablo es eso? ¿Qué demonios eran esas cosas? ¿Y dónde carajo está el tipo que venía con nosotros? Se fue por otro camino. La cosa que nos perseguía se fue tras él. Esa cosa se fue ya. Avancemos. Ya no puedo seguir. Déjame aquí. Vamos. Vamos, amigo. Tenemos que salir de aquí. Esas cosas van a atraparte. Tienen que buscar una salida. Llame un favor. Si sales de aquí, dile a Madison que la amo. Y a mi hijo. ¿A tu hijo? ¿Qué es esto? CJ, tengo 3 semanas de embarazo. Dijiste que te protegerías. Confié en ti. ¿Ahora? ¿Ahora qué les diré a mis padres? Jay, tienes que hacerte cargo de mí y de mi hijo. Lo hice, Madison. Pero no sé qué pasó. Además, yo no puedo hacerme cargo de eso. ¿Ya te hiciste una prueba de embarazo? Porque esto a mí no me dice nada. Aquí están los resultados del laboratorio. Esto no puede estar pasándome. Yo no puedo hacerme cargo de ese niño. Además, quizás ni sea mío. Eres un estúpido, maldito poco hombre. Adiós. Tienes que buscar una salida, amigo. Vete ya. Eres un tremendísimo idiota. Si yo hubiese sabido, no te hubiese dicho que viniéramos a este lugar.
Ya vete, amigo. Tranquilo. Buscaré una salida. Volveré. Todo esto es tu maldita culpa. ¿Mi culpa? ¿No eras tú el que decía que si encontrábamos el tesoro, nos lloverían los viajes, las mujeres y toda clase de lujos? Sí, pero estoy aquí, en este maldito bosque, por ti, por tu maldita ambición. Ahora solo soy yo el ambicioso. Espera. Deberías calmarte. Aún podemos encontrar esa mina. Busquemos el carro. Vete al carajo con tus estupideces. ¡Ya estoy harto de tus lloriqueos! ¡No me toques! ¡Sueltes! ¡Ya no puedo más! ¡Está muy alto! ¡Vamos! ¡Maldición! ¿Y ven algo sobrenatural? Mejor desistan. ¡No quiero morir! ¡Vamos! ¡Súbeme! ¡Dylan, no voy a soltarte! No vayan a ese lugar. Ese lugar es maldito. Mala idea de ir al Malanova. No la apoyo, Eddie. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen. ¡No me sueltes! ¡Agárrate bien! Señor, perdón. Vamos. Vamos, amigo. Ahí está la salida. Vamos, sal de aquí.
¡Apúrate, Vanessa! ¡Qué lenta eres! ¿Estás segura que este es el lugar? Tiene que ser aquí, pero ese amiguito de Jason me va a escuchar. No tienes que pelear, no es necesario. Es que es culpa de ese tipo. La última vez que hablé con papá, yo prometí cuidar a Jason. Pero él creció y se me fue de las manos. Entiéndelo. Él ya es un adulto. Él ya toma sus propias decisiones. ¿Cómo está mi amigo, doctor? Él está fuera de peligro. Su amigo tuvo suerte. La herida no tocó ni un órgano vital, pero sí perdió mucha sangre. Bien. Todo esto es mi culpa. Claro que es tu culpa, maldito. Si mi hermanito se muere, será toda tu maldita culpa. ¿Cómo estás, Jay? Ya me quiero ir de aquí, amigo. Lo sé, pero tienes que estar en observación. ¿Cómo lograste salir? Solo sé que debí ser yo. Cuando esas cosas me arrastraron, iban a matarme. Pero Ronnie apareció y se sacrificó por mí para que yo pudiera salir. ¡Ey! ¡Malditos! ¡Ey! ¡Malditos! ¡Vengan por mí! Maldita sea. Lo sé. Sé que tuve que hacer algo, pero solo caminé sin ver atrás. Tendré que vivir con esto el resto de mi vida, amigo. Tendremos que vivir con eso. Sé que fue tu idea el ir a ese lugar, pero fue nuestra decisión acompañarte. Sarai me contó lo de la mina. Yo te hubiese seguido. No por lo que contenga, sino por explorar y vivir una aventura. ¿Cómo puedes llamarle aventura cuando esa locura te arrebata un amigo? ¿Cómo te quitas la culpa cuando cometes errores? Los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones. O dime, ¿le pusiste una pistola en el cráneo a tu amigo y lo obligaste a ir? No. ¿Lo ves? Quizás no todo sea tu culpa. Hay cosas que tienen que pasar, pero lo más importante de todo es que viviste una experiencia extraordinaria yendo a ese lugar. ¿Cómo puedes saber eso? Solo lo sé. ¿Qué es eso? No lo sé. Es preciosa. Sí que lo es. Thank you.
Eddie. Eddie. Te buscan. Eddie, ya levántate. Voy, mamá. Gracias por haberme dejado el carro, Eddie. Lo necesitarás. En cualquier momento tendrás que salir de emergencia. Lo sé. Y estoy muy feliz. Ya quisiera tener a mi hijo en mis brazos. Gracias a Dios por todo, amigo. De antemano te felicito. Vas a ser papá, Jay. Estoy seguro que serás un gran padre. A veces siento que no podré darle todo lo necesario. No te preocupes, lo harás bien. Me tengo que ir. Si quieres te puedo ir a dejar. Tranquilo, me iré en taxi. Alguien necesita un aventón. ¿Tú? ¿Por aquí? Acepto el aventón, pero conduciré yo. Está bien, con cuidado. ¿Le temes a la oscuridad? No, yo no le temo a nada. ¿Segura? Segura. ¡No! ¡Deja de bromear así! ¿No que no temías a la oscuridad? ¡Ya! ¡Deja eso! ¿Cuántos quisieran volver aquí? ¿Cuántos extrañan este lugar? Cuando cae la noche, solo pueden soñar. Volver a Honduras y con su familia poder disfrutar. Habemos más gente buena, buen corazón, que lo damos todo por el futuro de esta nación. De esta nación. Alguien me dijo, vivir aquí es una gran decepción. Le dije, este pedacito de tierra es una bendición. Es una bendición. Amo mi país, aunque sea un lugar pequeño, aunque no tengamos mucho espacio para realizar sueños. Tu gente no tiene certeza de que volverás. Y te preguntan tus hijos si regresarás.
quedas callado sin poder hablar. El miedo te invade y te pone a pesar. Si vale la pena dejarlos atrás. Y así te vas, soñando y dejando tu país. Y sin pensar que aquí puedes luchar y ser feliz. Solo es buscar la forma de poder sobrevivir. También confiar en Dios porque la puerta te va a abrir. Amo mi país, aunque sea un lugar pequeño. Sea yo.